Musical 60 está formado por un grupo de personas que en la etapa dorada de sus vidas, han recobrado aquellas aspiraciones que en su infancia y juventud siempre llevaron consigo y que debido a sus quehaceres laborales no pudieron desarrollar. Hoy, una vez finalizada su vida profesional, han encontrado un motivo convincente y agradable para acercarnos a todas aquellas composiciones musicales que sonaron en la década de los 60, y que ellos, llenos de ilusión y dedicando gran parte de su tiempo libre, se han empeñado en recuperarlas y añadirlas a su repertorio. Musical 60 es un grupo de músicos que de una forma altruista y desinteresada recorren acompañados de sus instrumentos cuantos lugares son invitados y donde haya un público receptivo que quiera compartir con ellos sus armonías. Pero es mejor que los propios interesados nos cuenten cómo se ha formado este grupo, qué pretenden con sus actuaciones y qué grado de felicidad se puede alcanzar cuando uno hace lo que quiere y lo que le gusta a cambio de nada. El grupo Musical 60 tiene o ha tenido como componentes a los siguientes músicos: Antonio González Ríos, Eduardo Martínez Zoncala, Emilio Morales, Miguel Recuerda, Francisco Oliveira, Eusebio Serrano García, José Vera Buitrón, Juan Granado Gutiérrez, Juan Manuel Infante Mañasco y Miguel Guerrero Vilches. En determinadas ocasiones han contado también con la voz de Pepa Gómez y con ellos hemos podido recordar maravillosas canciones de la época como Camino Verde, Muñequita Linda, Dos Cruces, Aquellos Ojos Verdes, Perfidia, etcétera, etcétera. Antonio González Río, vivo aquí en la línea, nací en San Roque. De San Roque a los 11 meses me llevaron al campo y en el campo me he criado hasta los 22 años por ahí. Bueno, del campo a la mili. Minería de San Fernando, y ya después cuando me licencié me vine otra vez al Cortillo, pero tuve un poquito de tiempo, y ya del Cortillo pues me vine aquí a la línea, ya vivimos aquí en la línea, y entonces ya me metí de ayudante encofrado con un vecino que ya tomaba todo el tiempo de encofrador. Bueno, con la música empecé yo, tendría nada, 10 o 11 años por ahí más o menos, allí con una guitarrita chica. Y ahí aprendí tres canciones y ya después me recogí un lado y ya empecé a tocarlo, pues casi solo, puedo decir. Pues ya por último, un amigo de los que tenemos allí en el Cortillo,
pues traía partituras y eso, y ya íbamos estudiando las partituras y eso, y a tocar un poco. Y este grupo lo conozco yo, pues fueron a tocar allí a la Tunara, al Centro de Mayores, y allí los conocí. Y me dijeron que faltaba uno, un low, y entonces... a la Sierra Blanca, allí a tocar, que es una onda atrás. Íbamos a tocar allí los bailes y eso. Y había dos otras que tocaban también al lado y así estábamos la noche. Bueno, mi familia, mi mujer, mis padres ya se fueron. Mi familia, mi mujer, mis hermanas, cinco hermanas. Y yo que vivo en la calle Lepanto. Bueno, la calle Lepanto no, Callejón de Lepanto. Mi mamá se llama Gertrudis, Benítez Saborido. Y me quedé en San Roque, porque mi mamá es de San Roque y yo también de San Roque. Y yo, dos hijas, una Isabel Mari y otra Margarita. Y nieto tengo cuatro, dos de cada una. Uno se llama Francisco Abe, otro, la otra se llama María, otro Antonio y Laura. Bailes, y la mayor de mis nietas, sí. Esa le gusta el baile. La academia esta de Eva. Soy de aquí, yo vengo de Ciudad Real, nací en Poblete, pero muy chiquitito me llevaron a Ciudad Real Capital y yo me he criado en Ciudad Real Capital. Luego, pues por asuntos laborales de mi padre, nos trasladamos a Almodóvar del Campo, allí donde empezó mi afición por la música. Hicimos un grupo, luego ya hicimos Tuna de verdad, con nuestra indumentaria de tuno, ya en condiciones. Y allí nos tiramos unos pocos de años. Hicimos actuaciones en teatro, hicimos obras de teatro, en fin, que hicimos varias cosas. Y luego ya, al cabo de los bastantes años de estar en Almodóvar del Campo, me salió el trabajo aquí a la línea, a Compañía Sevillana de Electricidad, ahí en Puente Mayorga, en la central térmica. Y aquí llevo ya 45 años. Mi pueblo siempre de compras y de andar y mis amigos y todo ha sido en la línea de toda la vida. Aunque yo viva en Puente, yo, mis amigos son de aquí de la línea y yo para todo la línea. Cuando ya estaba yo aquí bastantes años, pues conocí a Eduardo, a Emilio, a Juan Manuel y todo esto, e hicimos un grupo de amigos.
que nos juntábamos una vez a la semana y tocábamos, pero bueno, por tocar, por distraernos. Luego ya quisimos hacer un grupo en condiciones, estuvimos tocando en varios sitios por ahí y luego ya nos vinimos aquí, al Hogar del Pensionista. Y aquí ya hemos hecho el grupo musical 60. Aquí nosotros tocamos todos los martes y todos los jueves. Luego pues hacemos actuaciones aquí, el Día de Andalucía, las Navidades, en fin, y algunos así esporádicos. Hemos actuado en los barrios, hemos actuado en Algeciras, hemos actuado en varios sitios. Y bueno, esta es nuestra, digamos, distracción para con la música. Yo toco el acordeón. Sí, porque la afinación es la misma. Entonces, la tonalidad de cada nota es la misma, no hay problema. Bueno, pues yo, como ya he dicho, yo llegué a Almodóvar por asuntos laborales de mi padre y allí conocí a mi mujer de hoy. Estuvimos saliendo, pues no me acuerdo, unos pocos de años. Y me casé con ella, Rafaela Anguita. Ella es una colaboradora también de aquí de la línea. Ella se ha tirado bordando el manto de la esperanza unos 7-8 años. Se tiró aquí bordando el manto de la esperanza. Y bueno, y hemos tenido dos hijos. Uno que se llama José Luis Beranguita y la otra Ana María Beranguita. Las cuales mi hijo tiene una nieta, una hija que es mi nieta, que tiene ya, pues 10 años tiene. Y mi hija tiene dos niños, que son Eduardo José y Nicolás. Y ahí estamos, ahora estamos como abuelos, los niños al colegio, tal, recogerlos, en fin, para echarle una manilla en lo que podemos. Esa es mi vida. Bueno, el único, ahora, mi Eduardo, el hijo de mi hija, ese está ahora en el conservatorio. Él de principio quería piano, pero cuando fueron a echar la matrícula no había plaza de piano y entonces tiene clarinete. Y ya han hecho unas cuantas exposiciones de clarinete y vamos, lleva ya 2 años y está bien, va bien por la música y le gusta la música. Luego en mi casa tengo órganos que los toca él. Él toca el órgano en mi casa, pero vamos, se llama tocar, sí. Aprender a tocar el órgano. Y también toca el órgano allí en mi casa. Yo tengo 4 acordeones, tengo 4. Y tengo una fotografía con mis nietos tocando el acordeón, para ver si a alguno le pica el gusanillo. Y ahí andamos, le estoy intentando inculcar el asunto de la música. En el barrio de, mayormente en el barrio de La Palmera, el Huerto Pedro Vejez y Huerta Fava. Ese era el sitio donde yo más jugábamos y allí
Estuve en La Velada con don Victorino Franco Mañero, un buen profesor, estupendo. Bueno, y me he dedicado a la venta de comestibles. Después tuve también, he trabajado también en el mercadillo, también me gustan las antigüedades. Y he trabajado también en tuve una tienda, Don Cinturón, en la calle Clave, frente al Cirilo, durante un tiempo. He trabajado también en la iglesia, estado de sacristán. Con el padre, he estado con el padre don Juan Valenzuela, estuve con el padre Junco, estuve con don Enrique. Y bueno, algunos padres más que de paso, el padre Pedro Flores, este muy bueno también, y tengo una homilía que me gusta muchísimo, el padre Juan Carlos. Y pues ahora yo pues ya estoy jubilado y me dedico a ayudar en Cáritas, y también he hecho algunos ratos aquí en la guitarra aprendiendo, porque siempre me ha gustado, un instrumento que siempre lo he llevado yo siempre en el corazón, un instrumento, una cosa bonita, una cosa que da mucha ilusión, que incluso para la memoria, pues es bastante bueno, para la autoestima. O sea, es un instrumento magnífico, porque es muy beneficioso, todo lo que sea eso, venir a escuchar música, porque te relaciona, tiene conocimiento de la gente, es muy bueno para la memoria, es bastante buenísimo, porque vas recordando. Recuerda los notas, recuerda sitios, recuerda canciones, recuerda amigos. La música te trae muchísimas cosas buenas, bastante, bastante. Con Ramírez, que era en la calle San José, un buen profesor, y también estuve con Juan Meza, estuve también un poco tiempo con el Quino, buen guitarrista, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tenía un ángel que no vea, una. Me gusta cantar también, aunque ya tampoco la voz ya uno más cascada que show. Bueno, vivo con mi hermano, desgraciadamente ya me quedé sin padre y sin madre, y he tenido novia, una la he dejado yo y otra me han dejado a mí. Me gustaría haberme casado, tener hijos, tener nietos, pero no puede ser, y Dios lo quiera. Nací en la calle Granada, y siendo muy pequeño me mudé, yo apenas me acuerdo de aquello, a la calle Jardines. Y allí, hasta el día que me casé, que ya fui ya a vivir a la calle Clave, ya de mayor, ya casado. Pues el colegio de pequeño, estuve en la escuela Doña Cándida, estaba en la calle Jardines, esquina con calle Gibraltar. Después estuve en la escuela de don Manuel, que estaba en la calle Muñoz Molleda. Y ya después de allí estuve con doña Presentación, que estaba al final de la calle San José.
y ya de allí estuve en Madrid en un colegio durante un año, y cuando volví entré en los Salesianos, que fui de los primeros alumnos de los Salesianos. Y ya después entré en la Escuela de Formación Profesional Virgen de la Esperanza, y ya de allí hasta que terminé, y después ya empecé a trabajar en refinería, en montaje. Pues empecé de pequeño en unos Reyes, le pedí a mi padre que me comprara una guitarra para los Reyes, y entonces estuve en Don Andrés, conocido por el Chino. Tuve un tiempo allí, como un par de meses, y luego ya después de allí ya dejé el tema de la guitarra, y ya en el colegio, en el Virgen de la Esperanza, fue donde un grupito, de uno de ellos Eduardo, yo y algunos más, empezamos allí con un educador que teníamos, que el hombre era músico, y allí nos picó el gusanillo, y allí empezamos otra vez durante el periodo que estuvimos en el colegio. Luego ya después lo dejamos, y ya después de más mayores otra vez empezamos en una casa que tenía Eduardo ahí por el Sabal, y empezamos otra vez, nos reunimos los del colegio y empezamos otra vez allí en plan informal, nos reuníamos un par de veces a la semana y allí nos pasábamos rato tocando. Y ya después ya de, digamos ya, la última etapa, digamos, ha sido esta, que vino un día Eduardo con Juan Manuel Infante, vinieron a buscarme, mira, que pensamos de hacer otra vez el grupo, tú quieres y tal, y tal, y bueno, venga, vale. Y ya empezamos hasta el día de hoy, ya llevamos unos cuantos añitos. Con Victoria Vega Troyano, me casé en la iglesia de la Inmaculada, y de allí me fui a vivir a la calle Clavel, donde está la autoescuela Inmaculada. En ese piso nos fuimos a vivir, y de ahí, cuando tuvimos los hijos, uno se llama, la mayor se llama Jessica, el segundo Emilio Luis, y son los dos únicos hijos que tengo. Y luego después mis nietos, la mayor se llama Sonia, el que le sigue, que es de mi hijo, es Luis, y mi niña chica que se llama Paula, que ya no es tan chica, ya tiene 13 añitos la criatura. Mi nieta, la mayor, ya está estudiando, está en cuarto de fisioterapia, estudiando en Cádiz. Y de los tres nietos, dos nietos y un nieto, el que le ha gustado la música, estuvo en el conservatorio, hizo primer grado de saxofón, y ahora está con el bajo, está haciendo bajista, guitarra eléctrica y bajo. Y luego ya después de más mayor, pues le ha dado por el tema de la guitarra, y ahí está el hombre. Está estudiando, ya está en segundo de bachiller. Ya este año que viene tendrá que estudiar algo para buscarse la vida.
Bueno, mira, mi nombre es Miguel, Miguel Guerrero Vilche. Yo nací en La Línea en el 48, por lo tanto tengo 69 ahora. Y mi infancia la pasé en la calle La Paz, entre calle La Paz, calle Tirso de Molina, que vivía mi abuela, porque me quedé sin padre con 9 años y entonces, bueno, las cosas de la familia. También he vivido la calle La Pimienta y, bueno, el colegio primero y el único que fui cuando pequeño fue la de la escuela de Don Racundo, la calle Padre Perfén allí. Y de allí directamente pasé a la de formación profesional, Virgen de la Esperanza. De ahí terminé la oficialía y pasé a maestría en Málaga. Bueno, después estaba tratando de hacer otras cosillas, pero bueno, ese ha sido, digamos, mi recorrido de educativo, ¿no? Aparte, a mí me ha gustado siempre estudiar por mi cuenta, ver cosas por mi cuenta y demás. Bueno, prácticamente el 99,9% de mi vida laboral ha sido en la central térmica de Puente Mallorca. Empecé con Sevillana, era la compañía sevillana. Después, por el tema este de que se compran, se venden, terminé en Enel, en Viejo, en Endesa. Sí, yo empecé porque un tío mío me regaló una mandolina muy antigua. Esa mandolina tendrá que tener 100 años, que como yo, para que no se me estropeara, se la di o se la cedí a Enrique Garralón, que la tenía en su academia allí puesta. Era una mandolina un poco... Bueno, después eso estuvo olvidado, pero después, cuando estábamos en la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Formación Profesional, estaba Eduardo, estaba Emilio y demás, pues ahí formamos un grupo en la Asociación de Antiguos Alumnos. Anteriormente habíamos tocado una rondalla que hizo un jefe de estudio que teníamos allí, que era músico, hizo una rondalla y también hemos tocado allí. Después, nosotros formamos un grupito que no tenía ni nombre ni nada, lo hacíamos por simple distracción, como ahora, pero sin nombre. Nos reunimos cada viernes en una casa. Y entonces se ponía una tapa, una cerveza en una casa, después la otra. Pero claro, aquello terminó que era más cerveza que música. Era más cerveza que música. En un terreno que tenía Eduardo, también nos fuimos allí a tocar, en fin. Pero no sé por qué circunstancias, al final, por cosas de uno, cosas de otra, bueno, dejamos de tocar. Entonces yo fue cuando entré a la coral. Yo en la coral me he tirado 14 años, creo. Me llamo Miguel Guerrero, soy tenor y llevo aproximadamente 10 años en la coral. Muy a gusto. Siempre me decía, Miguel, vente, cuando ellos formaron este grupo, Miguel, vente, pero bueno, el trabajo, trabajo, coral, los nietos y eso era un... No, Eduardo, espérate. Cuando ya me jubilé, dejé la coral, pues entonces ya me vine con ellos. Nos conocemos todos, ya conocía a Juan, que no lo conocía, conocía a Antonio, que no lo conocía, que son los únicos que no conocía, los demás nos conocíamos todos. Y bueno, pues llegó 2 años o 3 con ellos, y muy a gusto. Bueno, mi familia, pues mi mujer se llama Reme Villán. Efectivamente, estuvimos 2 años de novio y nos casamos. Casamos pronto, en el 74, precisamente en octubre, el 6 de octubre. ¿Dónde fui a vivir? Pues fui a vivir a Puente Mallorca, porque la empresa me cedió una vivienda allí, tenía un número de vivienda para los empleados y estuve allí. También estuve viviendo allí, pues, un montón de años, 14, 13, hasta que me vine a La Línea, aquí a Julián Besteiro. De ese matrimonio tuvimos 2 hijos, Miguel y Dani, y cada uno de mis 2 hijos ha tenido 2 niñas. 4 nietas que estaban una locura. Mis nietas, mira, la mayor se llama Lucía, que tiene 12 años, ha entrado en el instituto ya hoy. La que le sigue se llama Carmen, la siguiente es Blanca y la más chica es María. Afición a la música no creo que haya salido ninguna.
De momento, claro, son pequeñas todavía, aunque bueno, podía. Yo he tratado siempre de. Tengo un pequeño un teclado ahí en la casa y siempre trato de. Pero no se arrancan. Mis hijos tampoco, no. Quiero o queremos hacer un llamamiento a toda aquella persona que le guste el tema este musical de cuerda, que mayormente, bueno, que tenemos el órgano también, que quiera venir a tocar con nosotros porque le guste y demás, no hay límite de edad. Y el grupo está abierto a quien quiera venir y formar parte de este grupito. Nací en la línea de la Concepción, concretamente en la calle Ángel número 55, muy cerca del Paseo de la Velada. Desde niño he tenido una infancia muy feliz, he tenido unos padres que han sabido educarnos a los cuatro hermanos y gracias a ellos pues, podemos presumir de los mismos. Por otro lado, pues, tuve primeramente la escuela Holgado, Parvulitos. Después, como se decía antes, me apuntaron en la calle Colón de don Rafael Guerrero. De ahí pasé de don Antonio Orozco. Don Antonio Orozco hice la preparación para el bachillerato y entonces ingresé en el Instituto Laboral. En el Instituto Laboral yo terminé la oficialía industrial. Una vez terminada, marché a trabajar a Gibraltar porque la cosa por aquí no estaba muy buena y además hacía falta dinero para la casa. Mi padre era el único que trabajaba. Mi padre era pintor industrial y entonces pues había a veces trabajo que tenía bastante y otras veces disminuía, como por ejemplo en pleno invierno, que la cosa ya no era igual, pero a mi padre nunca le ha faltado el trabajo, afortunadamente. Mi padre siempre ha trabajado en la línea de la Concepción. Por otro lado, pues bueno, lo que he dicho, me fui a trabajar a Gibraltar, ya después de Gibraltar me tuve que venir, me tuvieron que tallar, me marché a la Marina. En la Marina, pues estuve, bueno, cuando vine de Gibraltar, salió una oportunidad de estar empleando en telégrafo. Tuve de repartidor y después marché a la mili. Cuando marché a la mili yo tenía el puesto de trabajo, pero tuve la gran suerte de que se formaban las oposiciones en Madrid. Entonces fui a Madrid y aprobé las oposiciones. Cuando ocupé la misma plaza que yo había dejado, la ocupé en la línea de la Concepción y en el año 70, bueno, en el año 71 creo que fue, 70, no, 71, perdón, en el 71, me empleé en Acerinox. Ya estando en Acerinox, pues me he tirado allí 37 años. Y ya me prejubilé y entonces, pues nada, a vivir un poquito del cuento. Y como se suele decir, estoy casado, tengo dos hijos, Noelia, que es maestra, y mi hijo que trabaja en Acerinox, que se llama Juan Manuel. Bueno, pues mira, mi afición a la música yo creo que viene desde muy pequeño. Yo recuerdo que teníamos en casa las camas estas antiguas de tablero y por la mañana, o la mañana del domingo me refiero, pues mi hermano Antonio, que también le gusta mucho la música, tocábamos la ópera de la ópera Carmen, el famoso pasillo de Carmen,
y con los nudillos tocábamos sobre ese tablero, haciendo la repercusión de esta música, ¿no? Después me vino la afición porque me gustaba el laúd, no sé por qué me gustaba el laúd. Y entonces yo tendría unos 14 años cuando mi abuela fue la que me compró el primer laúd, me gustaba. Y mi abuela me dice, ¿a ti por qué te gusta el laúd? De tocar el laúd. Y digo, pues no lo sé, me gusta el laúd porque lo he visto de tocar. Antes iban los músicos que iban por los patios pidiendo lo que se les podía ayudar. Y siempre me gustaba el laúd por la razón que fuera, me podría haber gustado también la guitarra, pero no. Y entonces me dice mi abuela, es que tu abuelo tocaba el laúd. Y aquello pues me impactó, entonces todavía puse más hincapié en esto. Estuve aprendiendo por tablatura, por supuesto, con don Salvador Plana, en el grupo Playa de Avenida de España. Y estando allí, ya yo estaba bastante suelto con el laúd, cuando se hace la idea de formar una tuna de estudiantes, la mayoría éramos estudiantes, y entonces se forma la tuna, esto fue en el año 60. Se forma la tuna, el cuartel general lo teníamos justo en la parroquia de La Esperanza, pero el cuartel general en sí estaba en la esquina de la calle del Pasaje de La Esperanza. Hoy está derruido y entonces hay una calle muy rayada. Entonces allí pues iban los mozos que le gustaban a la muchacha, iban allí y entonces lo que hacían era solicitar que les echáramos una ronda. Llegamos por las calles y entonces creo que salíamos los jueves y los sábados y entonces pues hacíamos la rondalla con acuerdo con el repertorio que llevábamos de la cita, ¿no? Y demás. Y entonces se formó aquello. Después ya, por razones de Mili y de los demás compañeros que habían estudiado, que habían destinado fuera de maestro, entonces la tuna se deshizo un poco de aquella época. Yo siempre he tocado el laúd, pero el laúd es un instrumento muy solitario. Entonces me tiraba incluso hasta un año y dos sin tocarlo, porque una guitarra sí tiene su acompañamiento, pero el laúd tiene que tener algo que te ayude. No obstante, mi afición, yo siempre he estado tocando. Después, digamos, con unos amigos y antiguos tunos de los que estábamos en la tuna, antiguos compañeros, pues formamos un grupo actual. Bueno, no actual, formamos un grupo que íbamos a las casas, a nuestras casas, a tocar. Las mujeres nos ponían allí la merienda y allí tocábamos. Después dijimos, oye, pues ¿y esto por qué no hacemos? Entonces se fueron agregando gente y formamos el actual grupo Musical 60. De los años 60 y así estamos pues mira matando la afición y disfrutando al mismo tiempo de todo nuestro repertorio, de nuestras cosas que hacemos. Bueno, pues yo tuve la gran suerte y fortuna de conocer a mi mujer en la caseta del ayuntamiento. Salimos y ya pues hicimos nuestra formalidad. Estuve 6 años de novio, me casé, por supuesto, me casé en la iglesia de San Pío X, muy cerquita de donde yo nací, en la calle Ángel, y entonces ya compramos la casa, nos mudamos a la calle Pío Baroja, en la barriada de Periaño, que todavía sigo viviendo allí. Vinieron los hijos, primero vino mi hija Noelia, que es profesora, que está ejerciendo en Sanlúcar de Barrameda. Ella tiene dos niños, una niña se llama Alicia y el niño Miguel. Mi hijo está soltero, estuvo estudiando biología y actualmente se llama Juan Manuel y actualmente trabaja en Acerinoso. Cuando yo me prejubilé, pues tuvo suerte y pudo entrar, porque no había otra forma de... Él no encontraba trabajo y tuvo la suerte de que mi hijo ingresó en Acerinoso. Por otro lado, pues mi mujer se llama Carmen. De soltera ella trabajaba en la Ibérica y cuando ya nos casamos pues dejó el trabajo y ya se dedicó, digamos, a la vida casera. Ella ha tenido siempre inquietudes de estudio, por circunstancias no ha podido ser, y estuvo en el magisterio en la escuela de adultos de mayores en el cuartel de Ballesteros. Terminó allí el curso que estuvo haciendo
Y entonces actualmente pues ella practica el deporte en el sentido de la gimnasia de allí en el patronato, y aquí viene aquí al centro, tai chi, y siempre es activa, muy activa. Yo nací en la línea, fui de la línea, claro está, y nací en la calle Melilla. Después me fui a la calle San Cecilio y allí estuve pues 10 años, mi infancia fue allí, y después volví otra vez a la calle Melilla. La primera escuela fue una, lo que había antes, una señorita en su casa que daba las clases. Después estuve en la calle Cádiz, en la escuela de Don Juan. De allí, pues fui a la escuela acelerada. Terminé la escuela acelerada y estuve trabajando en el taller de oficial de Barreiro, en Francisco Gutiérrez, que decía Kiko, en el Cerrito La Vieja. Y después de allí, pues tuve la suerte de entrar en Petreza. La tenía mi tío Teodoro, que en paz descanse, que tocaba el laúd de la maravilla, era estupendo y con el acordeón igual. Entonces, antiguamente la diversión que había, entre comillas, para los mayores era reunirse y el que se había tocado tocaba, y mi tío se reunía con unos amigos en el Castillo España, un bar que creo recordar se llamaba Sol y Sombra. Allí había mucha gente aficionada, gente de Irlanda que venía, hacía un corrillo allí en el bar. Y a mí me gustaba eso, a mí llegó a gustar y yo iba. Y un día pues me estaban enseñando mi tío estaba enseñando una guitarrita chiquitita, como si era un vecino. Y yo estaba mirándolo. Y le decía cómo tenía que hacer. Y este no adivinaba. Y yo dije, esto yo creo que lo hago yo. Y digo, Tito, ¿me deja usted? Porque últimamente yo
a los tíos y a las abuelas y a... Te la daba usted. Me dio usted, me dio pruebe. Y probé y lo hice. Entonces ya se volcó conmigo, enseñándome. A los 12 años recuerdo que mi madre, en paz descanse, me compró un laúd. Detrás de la Inmaculada había una tienda, se llamaba Patricio, y allí me compraba el primer laúd, que todavía lo conservo. Y después, pues, hicimos un coro en la calle Gaby, un coro, una rondalla, que teníamos las canciones de aquellos tiempos, tres cosas ahí en la vida, todas las cosas de lo que había en la canción aquella, pero con letras de Navidad. Se hizo una peña en la calle Gaby, la peña Los 600. El nombre viene no por el coche, sino porque en el primer baile que se dio, el guateque, como se decía antes, pues se compraron 600 coches. Allí estaba Pepe Infante y Rafael Pérez Blanco. Y ellos dos cantaban y me dijeron a mí que si yo iba a tocarla con ellos, pero la uno es un instrumento que es para acompañar a cantar. Pues es un suplemento de la canción, pero no es un instrumento dedicado a ellos. Entonces, nada, tú te vienes con nosotros y eso. Entonces yo me busco una guitarra como pude. Y preguntándolo a uno, preguntándolo a otro, total, que se formó un trío, que eran Los Delfines, que era Pepe Infante, Rafael Pérez Blanco. Y tres chavales linenses sus ilusiones juntaron. Se llamaban Los Delfines. Un trío de lo más guapo. Con su corbata tan roja y sus zapatos tan blancos. Cantaban temas de entonces y otros temas del pasado, y actuaron en la emisora y hasta en la feria cantaron, pero no tenían ayuda y el sueño se fue apagando. Después, más tarde, se incorporó Juan Joda, que tocaba la batería. Ya trabajaba yo en la fábrica y a través de la Asociación Cultural se contrató a Quino Román para descanse. Allí dio clase y Quino fue maestro mío de guitarra. Después de aquello, que te voy a contar, pues estuve en Chiricota también, con Pepe Torre, 4 años saliendo con ellos, andamos muy bien. Sí, pues la primera fue, bueno, fue cuando se inició el carnaval aquí, unas notas limpia botas. Que nos vemos y con lo pesado que somos, mucho más que nos veremos, venimos de limpia botas. Después fueron Los Montaditos. Si a usted le gusta, ría conmigo, pero no se ría de mí. Todo lo que estamos aquí subido en este pobre animal. No lo montamos como podemos para decir. Después Las Pasas Negras. Este sitio está divino, la costa del sol es así para el veraneo. Y la última que yo estuve, cógemelo pero con guante. Y nos vamos a dedicar. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa aquí? Están paradas. Tengo unas canciones esas y grabadas. Otras que no están grabadas, que están metidas en el cajón, pues no hacen nada, pero ahí están. Una es un paso doble, que fue que me... Ese paso doble nació porque me hizo gallo, Eduardo Gavilán, que hace las letras conmigo. Yo saqué la música y me hizo gallo las letras, que por cierto fue en la puerta de un bar, no vamos a decir nombre. Yo lo estaba cantopeando, tiene mucha habilidad mi tocayo en escribir, y hizo la letra allí. Estuve hablando con Erika y se ofreció, me decía que estoy muy agradecido a Erika por eso. Se grabó. Y en la velada, creo que fue, no sé si fue la velada o en el Palacio de Congreso, se estrenó el paso doble. El paso doble se llama Como te quise, te quiero. El cristal de nuestra vida, si mira por un color, por el color de tus ojos, nos contemplamos tú y yo. Ahora que estás junto a mí, es cuando te siento mi... Después hice dos boleros, que me lo grabó Pepa Gómez, que se llama Ilusión, uno, y el otro Sentimiento. Mío, no puedo soportarlo, no quiero compartirlo, mejor será olvidar.
paso es algo que siempre deseo. Quisiera amor que fuera eterno, que no se acabe este momento. Y después una balada que me la grabó Miriam Domínguez, muy bonita también. Dímelo tú. La balada se llama Dímelo tú. ¿Dónde vas? Dímelo tú, porque sin ti no puedo estar. Dímelo tú. Que río, que lloro, que gozo, que sueño, que grito por ti. Tal vez seas tú quien me persigue sin cesar. Y después de eso surgió de reunirnos, porque nos reuníamos nosotros a los fines de semana, un día en una casa de uno, otro día de otro, tocando nosotros por ahí por esa rata. Pero después surgió esto del centro, de aquí el centro de día, y pues mira, nos abrieron las puertas para ensayar, nos agradecieron al centro por eso, y después nosotros colaboramos también, ¿no? Con una fiesta, unas cosas de aquí, pues colaboramos tocando. Enrique Garralón me lo presentó Miguel Vici, porque parece ser que hacía falta un guitarra. Entonces yo le dije que yo no sabía música, yo sé que yo toca un clásico, eso, yo sabía música. Entonces Enrique me dice que no importa, que si yo entiendo la tablatura, yo le dije que sí. Y nada, pues te vine para allá, que yo te voy a enseñar, además sin interés ninguno. Y ahí estoy con ellos, muy agradecido a Enrique, porque a poquito a poco voy aprendiendo cada vez más musicalmente, ¿no? Ya cojo mi partitura y me entiendo, ¿no? Y ahí estamos, entre el grupo este y el grupo de Enrique Garralón, que me falta tiempo. El himno de Samá, pues Eduardo Avilán, mi tocayo, pues tenía una imprenta en la calle Clavé. Claro, allí era el punto de reunión de casi todo el mundo, de como es muy aficionado al fútbol y conoce a todo lo del fútbol, y va el de la balona y el otro, siempre había un punto bien. Y el presidente de Salva, que era antes, no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo. Paco González, creo que es. Resulta que le pidió el favor a Eduardo de que yo hiciera el himno. Total, que a poquito a poco me fui enrollando, hice la música y mi tocayo hizo la letra. Y Fernando fue el que lo cantó, hablé con él, no hubo ningún problema, me ofreció y se grabó de comer cadena. Chaval, con fuerza y corazón has de luchar. Chaval, chaval, con garras de partido has de ganar. Barriada la Dunara, barriada del Zabal, a luchar por nuestro equipo, lo tenemos que apoyar. Tu camiseta amarilla como el sol, del azul del firmamento el pantalón.
Buenas tardes, me llamo Juan Granado Gutiérrez. Nací en La Línea hace ya muchísimos años, en el 1943. Nací y me crié en la calle Sol, actual Sol, antigua General Sanjurjo, número 25. Desarrollé mi infancia en esas calles, estuve en el Colegio Buenos Aires, también estuve en colegios particulares, que es lo que apuntaba mucho en La Línea entonces, y mi suerte fue llegar al Colegio Buenos Aires, donde cambió el sistema de enseñanza, me gustó, les gusté, y me mandaron a estudiar al instituto. Hice el instituto laboral, que es lo que había en La Línea entonces, había instituto también para las clases más pudientes y las clases trabajadoras, pues aprovechamos la ocasión del instituto laboral, pertenezco a la segunda promoción del instituto, hice bachillerato, después hice magisterio, toda mi vida he ejercido el magisterio, 40 años he estado de servicio, como se decía, no sé si se seguirá diciendo, y desde que me jubilé, pues desarrollo una vida placentera. He recuperado mis aficiones antiguas, que dedicado nada más que a trabajar, pues no podía hacerla, por ejemplo la música, que es lo que nos lleva en esta entrevista, y he vuelto a reunirme con antiguos compañeros, tanto del Instituto Laboral como de formación profesional, y una mezcla de los dos. Hemos recuperado también la antigua tradición de la tuna linense, aunque la música que tocamos ahora no va por tuna, sino va por los años 60, música de aquellos años, y en el centro de mayores de la Plaza de Toros, de la calle Padre Pandelo, pues aquí nos reunimos, tocamos, actuamos, siempre desinteresadamente, o sea que todo lo hacemos de forma altruista, no queremos cobrar dinero, no queremos ganar dinero, sino lo que queremos es actuar, darle un poquito de nuestro arte, entre comillas, si es que lo tenemos a los demás. Y ahora lo voy a hablar mirando a la cámara. Este ensayo vale para que todos los que toquen la turbia, la guitarra, la uva, un instrumento, vean cómo estamos ensayando, lo pasamos bien, que se lleguen por aquí, por el centro de mayores de la Plaza de los Toros, que estamos, que sepan tocar, por supuesto, no que quieran aprender, que sepan ya tocar. Y estamos con los brazos abiertos, esperándolo para aumentar el grupo. Yo empecé a tocar con 12 años. Con 12 años mi padre tocaba de oído, no sabía música, mi padre tocaba de oído la guitarra, la bandurria, el laúd y el violín. Mi padre fue director de una rondalla musical que hubo en San Martín del Tesorillo, que es su pueblo donde él nació, y esa inquietud musical pues me la transmitió a mí. También le pasó como me ha pasado a mí en mi época de profesional, de que no tenía tiempo, y entonces ni yo sabía que él le gustaba la música ni que tocara música, hasta que un día se presentó en mi casa con una bandurria de segunda mano que había comprado y me enseñó a tocar la bandurria. La intentamos aprender algunos de los hermanos, también la tocan algunos de mis hermanos, la tocaban, y después tuve la suerte de que conocí a un gran músico que hubo en La Línea, que está olvidado completamente en el recuerdo, no tiene ni siquiera una calle que lo recuerde, que fue don Salvador Plana. Don Salvador Plana tenía una rondalla musical con 30 o 40, allí había guitarras, bandurrias, laúdes, mandolinas, banjo, y actuábamos por todas partes, también de forma desinteresada. Actuamos en la época fuerte de la copla linense en el Teatro Trino Cruz, nosotros actuamos muchísimas veces en el Trino Cruz, lo mismo tocábamos música clásica que folclórica. Fue un gran director, fue una gran persona, también fue maestro, también era maestro. Estuvo destinado en el Grupo Playa al final de su vida, y allí fue donde tocábamos nosotros y donde nos reunimos, y todos mis amigos de la música pues son de aquella época. Algunos están con nosotros hoy, otros ya tienen olvidados los instrumentos, pero me siguen hablando desde aquella época, y todo el mundo los recuerda a don Salvador Plana con muchísimo cariño, con muchísimo sentimiento. Bueno, pues mi vida familiar fue, conocí a una chica en La Línea que no era de La Línea, que estaba pasando unos días de vacaciones aquí, era de Marruecos, de Tetuán, se llama Santi,
Santi Gómez y hoy es mi mujer. Dentro de muy poco, dentro de dos meses vamos a cumplir el 50 aniversario de boda. Tenemos dos hijos y tenemos tres nietos. Tenemos dos nietas y un nieto. Sin mi mujer, pues mi vida hubiera sido otra, completamente diferente, pero creo siempre que peor. Es mi compañera. Y esa frase que se dice, me casé con ella, y esa frase que se dice, detrás de un hombre que quiere hacer algo en la vida siempre hay una mujer, yo esa frase la odio. No es detrás, es al lado, es junto con él. Y yo junto con mi mujer, pues ahora estamos en la etapa de la jubilación, pero en la etapa también de criar y de educar a mis nietos. Tengo una nieta de 17 años, ya una mujer casi, otra nieta de 12 y un niño de 4 años, que ha heredado el nombre de la familia y también se llama Juan, como su padre y como yo. Y esa es mi vida, intentando pues ayudar un poquito a los demás. Bueno, pues como anexo a la entrevista anterior que hemos tenido, pues quiero mandar un saludo muy entrañable a nuestros queridos compañeros Miguel Recuerda y Francisco Oliveira. Uno se encuentra en Madrid por temas por traslado de domicilio y además por asunto de salud, y igualmente Paco Oliveira, aunque se encuentra en la línea, pero también está con temas de salud liado. Así que yo me hago portavoz de todos los compañeros del grupo y desde aquí le enviamos, nuevamente lo repito, un entrañable saludo muy fuerte para él.